haya sabido aprovechar más de 15 segundos en cámara que Rudy Rodríguez. Sonreír, saludar, fue suficiente para convertirse en toda una figura. De eso hace ya más de 36 años. Y sería en el 86 en la telenovela Enamorada. Pero todo eso fue a raíz de su participación de Miss Venezuela 85, donde ocupó el lugar de primera finalista. Iría a Londres, al Miss Mundo. No lograría la corona, pero eso sí, obtuvo la mayor puntuación en traje de baño. Eso simplemente bastó para que productores de todo el mundo, en especial del Reino Unido, e inmediatamente la colocaran en la entrega de James Bond. La convirtieron por tan solo 15 segundos. Sí, apareció 15 segundos en una chica Bond, junto a Timothy Dalton, en la película The Living Daylight, del mítico tocayo mío, el 007. Ahí empezaría prácticamente todo. Era un hito que una latina participara, aunque fuera por 15 segundos, en las películas de James Bond en The Living Daylight. Algo que no pasaría desapercibido para el mundo entero, especialmente el mundo latino. Cuando regresó a Venezuela, sí, después de la corona, después del Living Daylight, su manager, el hábil Haig Gasarayán, haría de Rudy una estrella en ciernes. No tenía ninguna otra experiencia, sino nada más en la película. Nunca había estudiado teatro, nunca quiso ser actriz. ¿Y cuándo podía pasar desapercibida una chica Bond? Así que la llamaron para que integrara el staff de la telenovela en ciernes, Enamorada. Y luego, Inmensamente Tuya. Y por supuesto, la trama juvenil ochentera, La Luna también. Hicieron que le dieran su primer protagónico en Niña Bonita, abriéndole así las puertas en todos los campos. La convirtieron en la gran diva de la pantalla que es hoy en día. Probó suerte casi en todo, hasta en la música. Aunque en cuanto a la música sería su debut y su despido. Llegaría hasta Grecia para grabar el video de uno de los temas, Me Enamoré, de un disco que ella misma lanzó, producida por Rudy La Scala. Su álbum sería un fracaso y después su sueño de cantante se desvaneció, prácticamente que para siempre. Más tarde, para darle un realce a su carrera, se anunció que actuaría en la película de Hollywood, Tangerine Summer, junto a Luis Miguel, donde según muchos nacería un acalorado romance. En ese momento Rudy Rodríguez era una de las actrices más cotizadas en el mercado latino, mientras que Luis Miguel era uno de los artistas jóvenes con más promesas de convertirse en exitoso, y lo sería. Tangerine Summer muchas veces fue anunciada. Sería el paso a Hollywood de la hermosa Rudy Rodríguez, pero nunca se cumplió la película en sí. Sin embargo, Rudy era una de las actrices que más cobraba en Latinoamérica, y lo hacía en dólares. Por eso, cuando supo que Luis Miguel vendría en el 90, en una gira a distintos países de Latinoamérica, México, Colombia, Argentina, Venezuela, Guatemala, El Salvador, e invitado especial para grabar el videoclip Tengo Todo Excepto a Ti. Y la modelo no podía ser otra que una de las actrices más cotizadas en el mercado latino y que había estado en una película de James Bond, Rudy Rodríguez. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, te invito a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Arnie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, si no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y dale click a la campanita para recibir más notificaciones. Somos tu mejor opción, pues nadie te muestra lo que nosotros te mostramos. Rudy Rosario Rodríguez de Lucía nacería en Anaco, Venezuela, en marzo del 67.
hija de don Pedro José Rodríguez y de doña Rita de Lucía. Junto a dos hermanos se criaría la hermosa Rudy. Más tarde, la familia se mudaría a la capital, a Caracas, Venezuela. En el 83, cuando tan solo tenía 16 años de edad, dada la belleza que poseía, fue elegida para que participara en Miss Venezuela, convirtiéndose en la primera finalista y representante para asistir al certamen Miss Mundo, quedando como tercera en el concurso general. Solo diría hola, sonreiría y duraría 15 segundos. Esos 15 segundos serían los que le bastaría a Rudy Rodríguez para convertirse en una leyenda de las telenovelas en Latinoamérica. Sería después de su participación en Miss Universo, celebrado en territorio británico, cuando Rudy Rodríguez fue escogida para actuar en The Living Daylight, titulada en español, su nombre es Peligro, del 007. James Bond, que protagonizaba en esa secuela, Timothy Dalton. Algunos dicen que fue el peor James Bond, pero bueno, a mí me gustó su actuación. Solo eso le bastó para ser una reconocidísima actriz. Actuaría desde entonces en un sinfín de telenovelas en su natal país. Inmensamente Tuya. Y La Luna también del 87. Niña Bonita del 88. Las Ibáñez del 89. Fabiola. Pero sería en El Magnate, una telenovela internacional con Andrés García y Salvador Pineda. Era prácticamente una producción grabada en los Estados Unidos, pero lejos de regresar a su país llena de gloria, Rudy regresó fue con más penas. Años después declararía que la producción había sido muy mala para ella, entre otras cosas, porque uno de los actores quiso sobrepasarse con ella. En la década de los años 90, continuaría trabajando en telenovelas, y no solamente en Latinoamérica, sino en España. Por ejemplo, Brigada Central 2, producida por la TVE, haría el papel de Claudia. Era el año 1992. Sin embargo, a pesar del éxito en su trabajo, las cosas no le iban tan bien en el amor. Se había separado de su mentor, de Jair Gazarean, hombre que prácticamente la había puesto en el pedestal. Nunca se casó con él. Era bien sabido que era su manager y más que manager, su pareja. La persona con quien, según muchos, vivió sus mejores momentos, su época de fama y su época de vacas flacas. Sin embargo, ella seguiría trabajando. Aunque con Gazarain nunca fue al altar, quien sí la llevó fue el abogado Rodolfo Pisani, un abogado venezolano. Ambos pasarían por el altar en julio del 95. Sin embargo, la pareja no tendría hijos y se divorciaría legalmente ante notaría en 2005. Durante aquellos años de su primer matrimonio, a la par de aquellas novelas en los años 90, ¿qué hizo? Ella incursionó en el mundo de los negocios, pero con ninguno le fue bien. Desde maquillajes hasta cremas, pasando por spa y salones de belleza, las tiendas se las regentaban su hermana y su padre. Incluso se convirtió en productora de cine e hizo una película llamada Venecia. También ha sido ciencióloga y hasta se dijo que había sido novia de Hugo Chávez. Y es que precisamente el amor siempre le fue esquivo. Después de su larga relación con el abogado Rodolfo Pisani, quien la había llevado en el 95 al altar, terminaría con él y se enamoraría de un colombiano, quien era su odontólogo personal, de nombre Juan Rafael Restrepo. Iría al altar con él en 2010, pero tampoco ese matrimonio duró. En 2015, 5 años después del matrimonio, anunciarían su separación. En estos momentos, Rudy se retiró de las telenovelas, casi sin decirlos. Así como le vino, así se le fue. Se dedica a su línea de cosméticos y a una fundación que tiene, y a los ahorros que le quedaron. Con eso se sostiene. Luego de vivir con sus padres en Colombia,
por recomendación médica se lo llevó a la República Dominicana, y luciendo tan bien como cuando se ganó el mote de Niña Bonita. Así vive Rudy Rodríguez en la actualidad, con una mascota y cerca de sus padres, sin hijos y con perro que le ladra. Así es la vida de Rudy Rodríguez. Y esperamos que les haya gustado este interesante video, no sin antes decirles gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y sobre todo, darle click a la campanita para recibir más notificaciones.